Vengo de La Vega, de la Regional Norte Central, donde se celebró una actividad con motivo del Día Mundial del Ambiente para eliminar desechos sólidos, especialmente plástico, de Ribera del Río, como se ha hecho en otras, se está haciendo en otras zonas. Aquí vinimos a saludar a los técnicos que están participando en un curso que tiene que ver con el programa de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. Se está formando a los técnicos dentro de ese programa de asistencia técnica para que trabajen tanto con los grupos llamados de iniciativas agropecuarias, los GIAS, pero también en el trabajo con los agricultores. Un trabajo que debe ser ahora, en este momento, un trabajo en base a planes para después ser evaluado en base a resultados. Es decir, que los técnicos tengan claro hacia dónde, a quién asistir primero. No es al universo de los productores, sino a determinados productores que cada técnico tiene que atender. Cada técnico va a atender un número determinado de productores. En lo que concierne a la República Dominicana, el tema de la agricultura, y hace poco los agricultores precisamente hacían referencia a que el gobierno dominicano no se ha notado la inversión en el sector agrícola, su posición. Bueno, la inversión está muy visible, porque el gobierno dominicano, por ejemplo, ha hecho aportes a los productores en base a los financiamientos a una tasa de un 8%, pero con montos, el Banco Agrícola ha manejado la mayor cantidad de dinero para préstamo en estos 7 años, mayor que toda la que había manejado en los 60 años anteriores. De manera que eso ya es lo más importante para que la agricultura avance, el financiamiento. Pero también el Ministerio de Agricultura, el gobierno dominicano, ha estado haciendo inversiones millonarias en arreglo de caminos, en compra de maquinarias y equipos para darle asistencia a los productores, en una serie de obras de infraestructura que van en beneficio directo de los productores. De manera que no hay problemas en el sector agropecuario, no hay quejas. Los productores de plátano, de banano, a pesar de la sequía, han podido seguir exportando los bananos y el mercado nacional se ha visto abastecido de plátanos, de yuca, de batata, pero también en la producción de arroz ha sido la mejor de los últimos años, a pesar de la sequía, con un apoyo decidido que dio el gobierno. La producción de habichuela, igualmente en San Juan de la Maguana especialmente, ha tenido récord en producción. La producción de ajo y cebolla, de manera que son cosas que no se pueden negar, se ven, se pueden medir.